hacienda de girasoles, estado de Nuevo León. Era Francisco Reséndiz, de los peones, el mejor. Juan se casó con Rosita, porque el patrón desahogaba, y con su amor sin malicia, como a su Dios la adoraba. Un día le dieron noticias y corriendo se fue al río. Ahí encontró a su Rosita en brazos de su querido. El mismo diablo era un santo. Rodaron dos cabezas hasta el río, y los dos cuerpos quedaron en pedazos confundidos. Se fugó pa' la sierra, dejó escrito este relato. Ya Juan Francisco no existe, ahora cuídense del gato. Se convirtió en el azote de las haciendas más ricas, y a sus dueños le robaba joyas, dinero y sus hijas. La policía y federales y la rural lo buscaban, y tan sagaz era el gato que a ellos mismos lo robaba. Por sus hazañas 50 sendados enemigos, el gato se hizo leyenda porque jamás fue cautivo. Nunca se supo si ha muerto o si volvió al buen camino.